Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 16 de junio de 1944 muere fusilado, es decir, asesinado por los nazis cerca de Lyon, en Francia, Marc Bloch. Marc Bloch es uno de los grandes historiadores del siglo XX, uno de los grandes historiadores, y uno de esos historiadores que llevó a replantear la historia, y puede decirse que la historia oficial, la historia académica, sobre unas bases completamente nuevas, completamente revolucionarias. Marc Bloch había nacido en 1886 en París, era hijo de una familia judía, es decir, era judío desde el punto de vista de su familia, pero jamás fue un judío practicante, fue ateo toda su vida, y estuvo muy cercano de posiciones, digamos, posiciones parecidas al marxismo, representada por autores como Seignobos y otros, ¿no? Pero Marc Bloch fue el creador, junto con Lucien Febvre, otro gran historiador francés, de la famosa escuela de los anales, que representó o que significó una verdadera revolución intelectual en el estudio de la historia. El proceso de formación y de desarrollo intelectual de Bloch comienza, digamos, que en 1919, porque al terminar la Primera Guerra Mundial, las provincias de Alsacia y Lorena, que Francia había perdido justamente con la guerra franco-prusiana, un poco antes de la Comuna de París, son recuperadas por el país y pasan a ser de nuevo francesas. Y entonces se trata de organizar en Estrasburgo un centro universitario, una universidad pues renovada, a la cual van a ser enviados numerosos profesores. Y entre esos profesores va a estar justamente Marc Bloch, que permanece en Estrasburgo como enseñante, como educador, hasta 1936. Y allí tiene lugar una verdadera renovación de la visión histórica. En ese periodo, Marc Bloch produce una buena parte de sus extraordinarias obras históricas. Una de ellas, que se titula Los Reyes Taumaturgos, está publicada en español por el Fondo de Cultura Económica, donde analiza esa facultad que se le atribuía a los reyes medievales en Francia y en otros países de curar la escrófula, es decir, de curar la tuberculosis con el solo tacto. Otro trabajo titulado Los caracteres originales de la historia rural francesa, que es un estudio profundo de las características pues, de esa historia rural, y otro extraordinario trabajo que se titula La sociedad feudal. Todos estos textos existen en español y cualquier historiador los conoce por la importancia que han tenido para el conocimiento de la historia y para la metodología de la propia historia. Pero lo fundamental de Marc Bloch justamente es que en esos años, en 1929, junto con Lucien Febvre, que era un poco mayor que él, funda la revista Los Anales. Y puede decirse que la escuela de Los Anales. En esa revista se van a publicar numerosos artículos, ensayos, investigaciones, y va a ser una verdadera revolución en materia de historia. La revolución consiste fundamentalmente, está expresada en el propio título, porque se llama Los Anales, Historia Económica y Social. Replantearse el estudio histórico, no como el mero culto positivista al documento, a la sacralización del documento que caracterizaba esa visión de la historia, sino plantearse la historia en una visión total, en una visión de conjunto, que es la historia económica y social. Y una historia que va a estar centrada fundamentalmente en el hecho colectivo, en las masas, en los pueblos como creadores de la historia. Sin ser exactamente marxista o militante marxista, la visión de Marc Bloch y también de Lucien Febvre está muy cercana de esa apreciación de conjunto, pues de la historia, de los procesos, grandes procesos humanos, los fundamentos sociales y económicos de esos grandes procesos y la larga duración como periodo para comprender las grandes cosas y el protagonismo de los pueblos, de los sectores populares en la historia. Esa revista va a tener una repercusión enorme. Más adelante va a cambiar de subtítulo, pero va a seguir siendo orientada en esa dirección. Y la mayor parte de los grandes historiadores franceses de las décadas siguientes y después de la Segunda Guerra Mundial van a estar asociados a esa famosa revista. En 1940 se produce entonces la derrota, ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de Francia y la ocupación de Francia por los nazis. Y uno de los rasgos de ese gobierno es la persecución de los judíos.
Y entonces Marc Bloch, que es judío, aunque repito, nunca fue un judío militante, siempre fue ateo, pero que asumió la condición de judío en el sentido de ser perseguido por los nazis y defender pues, el derecho de los judíos a luchar contra esa arbitrariedad, contra esos crímenes, Marc Bloch va a ser entonces perseguido, hostigado, y cuando finalmente, a partir de 1942, los nazis, los alemanes asuman definitivamente ya el control de toda Francia, Marc Bloch va a combinar su actitud de escritor. En esos años él escribe un libro sobre la derrota francesa, preguntándose por las verdaderas causas de esa derrota, que es otro libro extraordinario, que fue publicado mucho después de su muerte. Marc Bloch asume entonces la condición de resistente. Marc Bloch se vincula a la resistencia y combina la teoría con la práctica, el estudio histórico, el conocimiento histórico, con la realidad, no la historia como evasión, sino como espacio para afrontar el mundo en que vive, y participa entonces de las luchas de la resistencia, y eso lleva a que sea capturado por los nazis y en su doble condición de resistente y de judío es torturado y luego es asesinado, es decir, fusilado en las cercanías de Lyon un día como hoy de 1944. Aparte de eso, Marc Bloch dejó otra obra extraordinaria, muy conocida de los historiadores o de los estudiantes de historia, que se titula Apología por la Historia u Oficio de Historiador, que es una de esas referencias importantes por la visión de la historia y de la metodología histórica que desarrolla allí. En fin, pues Marc Bloch fue uno de los grandes historiadores del siglo XX y no solo fue un historiador, sino fue un militante revolucionario comprometido con la causa de los pueblos. Este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia, cambia tu forma de vivir la cultura.